con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Soy el abogado de la dentista doña Cristina. Me llamó ayer por la noche comentándome sobre un problema que ha habido con usted, sobre una moldura de plástico que parece ser que no estaban ustedes muy conformes. Y que parece que la cosa pues ha llegado a un poquito más, parece ser que incluso hubo amenazas de denuncia, y bueno, yo quisiera saber cuál ha sido el problema o la situación para que yo pueda podérselo explicar a Cristina, cuáles son las situaciones de secuela. Bueno, yo de eso de amenaza de denuncia no lo sé, no le puedo hablar porque el que llevó el tema fue mi padre y habló con ella. Es el padre de usted, sí. Y le llevamos el molde, la moldura, y entonces ella nos hizo un molde, el aparato que le faltaba la parte del final, o sea que cuatro muelas no la zapaba. Lo que no se puede hacer es amenazar, lo que no podemos es utilizar la palabra... Ya lo vuelvo a repetir, que yo no he amenazado a nadie. Yo le pediría, por favor, que no me suba usted el tono. Que yo le estoy hablando con un tono cuando usted tiene el mismo tono. No, yo simplemente soy abogado, me remito, digamos, a que mi profesión la tengo que utilizar este tipo de tono. ¡Basta también a chillar! ¿Me entiende usted? Yo simplemente le digo, señora, que ustedes lo que tienen que hacer es que si no tienen ustedes la capacidad de ir a un buen dentista, como es la señora Cristina, que es una gran profesional porque lleva a toda mi familia, a todos yo mis no hijos... Yo no he cuestionado la profesionalidad de esta señora. De hecho, disculpe usted, si voy a que ella me lo haga es porque confío en su profesionalidad. No, usted no puede confiar porque usted no es clienta de esta persona y ha ido recomendada porque su padre, que se tendría que quedar en casa sin meterse en ningún tipo de mi padre se tendría que quedar en casa. Voy apuntando, mi padre se tendría que quedar en casa. Sí, usted vaya apuntando. El abogado me dice lo que yo tengo que hacer. Correcto, y la ordeno y la exijo que, por favor... Me ordeno y me exijo. Correcto, que no sean ustedes tan ignorantes y tan analfabetos. Ay, me llama ignorante ahora. Ignorante y analfabeta. Y usted me llama ignorante. Correcto. Usted coja nota de todo esto que nos vamos a ver si quiere usted en un juicio a ver quién gana más, usted o yo. Yo tengo la ley por la mano. Es decir, es que como abogado... Pero que usted tenga la ley no significa que me pueda insultar y me pueda llamar ignorante y analfabeta. Yo no la estoy insultando, simplemente la estoy diciendo... Ah, no, perdón. Entonces, ignorante y analfabeta, ¿qué significa? Yo no le he dicho eso. ¿Que yo le he dicho a usted que yo he dicho ignorante a usted? No, señora. Sí. Usted está mal. Usted está sorda, perdóneme. Ah, y estoy sorda. Muy bien. Vayan ustedes a sitios baratos para que les dejen esos dientes de caballo que les dejan por ahí y encima no tienen ustedes el valor de protestar. Y cuando dan ustedes con alguien profesional que les dice no, esto lo que vale, porque a usted lo que le ha fastidiado son los 60 euros que le han cobrado, porque antes le cobraban 30. Pero como son ustedes unos tacaños... ¿Va a seguir insultándome o puedo colgarle ya el teléfono? Que yo le he insultado. Ustedes son muy limitados a nivel de conocimientos. Entonces... Somos limitados de conocimientos, sí. Y soltera, porque posiblemente usted esté soltera. ¿Y eso qué significa? Que por eso tiene usted pues ese pronto así un poco impulsivo, pero porque nadie la quiere. Por eso se está arreglando usted la boquita y está haciendo usted pues unos pequeños apaños, como a los coches claro, cuando se les lleva. Claro, entonces ahora se mete en mi vida privada. No, yo no me estoy metiendo, simplemente le digo mi que usted... Mi vida privada. A los coches, ¿qué es lo que ocurre con los coches? Pues la gente los tunea. Privada, que soy soltera, claro. Yo conozco un sitio donde tienen dentaduras de gente que ha fallecido, si le interesa alguna. A lo mejor le interesa a usted. Bueno, yo le voy a pasar con mi secretaria, no quiero hablar más con usted porque estoy... ¡No, Noemí! ¡Que es una broma! ¡Dicho eres! Noemí, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te está gastando tu marido con todo el cariño una bromita, Leandro. Anda, que no me lo esperaba nunca, ¿eh? Venga, un besote grande a los dos. Muchas gracias, Isidro. A ti, Leandro. Un abrazo. Adiós, Noemí, bonita. Adiós. ¡Chao! ¡Venga, y con los dientes ahí ya! ¡Venga! En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. ¿Quién es? Muy buenos días. Y quisiera hablar, por favor, con el señor don Juan. ¿Y para qué? Le llamo del hotel del... Sí. Perfecto, muy buenos días. Soy el director del hotel. Mi nombre es Jesús Sánchez. Sí. Hay una cosita que ha pasado que quiero comentársela. Sí. Faltan unas toallas en la habitación. Sí. ¿Y si sabía usted algo? Ah, pues no, yo no tengo ni idea. Sí, es que faltan toallas tanto en la habitación de su hijo como en la habitación de usted. Ajá, pues no. Y... Yo no tengo ni idea. Yo le voy a ser muy sincero, don Juan. Somos ya, tanto usted como yo, ya tenemos una edad que nos podemos hablar perfectamente natural, ¿verdad? Sí, sí.
Sí. Vamos a ver, yo primeramente tengo que decirle que me han dicho que, bueno, faltan las toallas, que eso es una parte, digamos, de las que quisiera consultarle. Y por otra parte, me han comentado que en el buffet, que sabe usted que hacemos un buffet libre para que ustedes coman lo que quieran, yo creo que ha sido abusivo la forma suya de desayunar, ¿eh? ¿La mía? Sí. ¿Y eso? Porque me han comentado de que parece ser que como es gratis, lo ponemos para que ustedes disfruten de un desayuno y que lo hacemos moderadamente, sin que nadie... Pues yo conmigo como una persona normal, eso ya me resulta un poco estúpido que usted me lo diga. Pero que vamos, yo como como una persona normal. Ya, y lo de las toallas no le parece estúpido, ¿verdad? ¿Eh? Lo de las toallas no le parece estúpido. No, quiero decir, yo que las toallas le puedo decir a usted que no sé absolutamente nada. Si quiere usted, pues llame usted a mi hijo. No, pero yo no tengo que llamar a su hijo. Yo llamo a usted porque es, digamos, la persona, digamos, responsable de la visita que ha hecho usted a mi hotel. Y yo simplemente le digo que me ha dicho el correspondiente metre que tengo en el desayuno y lo tengo en el comedor. Me ha dicho que, bueno, referente a las incidencias de lo de las toallas, también me ha comentado que creo que iba usted un poco en plan egoísta y agonías desayunando. Pues mire usted, Manuel, que yo me resulta esto ya la conversación y le cuelgo porque además vengo diciendo, ¿eh? Ya, pero si yo le voy a interrumpir más, yo no le voy a interrumpir más, simplemente le digo que tengo unas grabaciones de cómo usted se guarda las toallas y su hijo también, y me parece lamentable que unas toallas cutres que se limpian el culo mucha gente se las lleve usted para su casa. Ah, pues mire usted, yo no tengo la necesidad de quedarme con ninguna toalla porque gracias a Dios económicamente estoy muy bien, gracias a Dios. Sí, pero económicamente usted estará muy bien, pero las grabaciones que tenemos de la cámara de la habitación está cómo se mete usted y su mujer mete las toallas en la maleta. Pues si eso así demuestra la justicia a la policía. Correcto, es lo que voy a hacer. Y por otra parte, le voy a decir otra cosa. No se puede ir a un hotel porque dan desayuno libre y casi reventar y ponerse enfermo como se estaba poniendo usted. Y luego las grabaciones que tengo en el ordenador, porque todas las... ¡Oiga! Llame otra vez, corre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no cogía el teléfono, que estaba comunicando. Coño, que me ha llamado el hotel de allí, de donde hemos estado, que nada más llevaba las toallas, que yo he comido como una bestia, que no sé qué, que no sé cuánto. No, pues fíjate que me ha llamado a mí también el director. ¿Te has llamado a ti, pero antes que a mí? Claro, me dije para el tema de las toallas, digo, yo qué sé, digo, pues sí, yo me las he llevado, pues se paguen y ya está. Ah, ¿ya le has dicho que te las has llevado? Claro, se paguen y ya está. Yo se lo he negado. Y tú la... A mí lo que me ha molestado es el tío que yo había comido como una bestia. Ah, ¿sí? ¿Y eso te han grabado algo? Yo qué sé. No, si es que usted es un avaricioso y no puede ir usted a un hotel, señor, no. Le estoy escuchando la conversación y ahora sí que tengo grabado de que se las ha llevado. ¡Señor Juan! ¡Sí! ¡Que le estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial de parte de su hijo! ¡Soy Isidro Montalvo! ¿Cómo está? ¡Ah, muy bien, muy bien! ¿Qué tal el desayuno del hotel? ¡Ah, muy bien, muy bien! Pero si me ha dicho que se ha tenido que poner usted a dieta y todo. Bueno, la verdad que tengo que poner, sí. Señor Juan, que bueno, le mando un abrazo muy grande desde aquí. Vale, adiós. ¡Chacha, venga y el buffet! ¡A comer a tope! ¡Atrévete con Javier Cárdenas! Cada mañana... ¡Atrévete! En Cadena Dial. ¿Quién es? Muy buenos días, quisiéramos hablar, por favor, con la señora doña Zahara. Soy de la compañía telefónica de... Y mi nombre es Juan Carlos Minas Camaño, extensión 765, responsable de atención al cliente. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, tengo aquí una reclamación hecha por usted. Y tienen otra puesta a la compañía directamente. Correcto, tenemos debido dos. Debido a que me cité con el técnico a las 3 semanas, me dan cita para las 7:30. El técnico, yo salgo a trabajar antes para atender al técnico, el técnico llega a mi domicilio en las 7:15. Uh-huh. Y se marcha y da parte diciendo de que él había estado al lado a las 7:15 y que no estaba yo. Evidentemente a las 7:15 no habíamos quedado. Ya. Entonces, pues claro, a mí me hizo perder el tiempo, que luego el técnico no se puso luego nunca más en contacto conmigo. De todas las maneras, yo quisiera decirle una cosa, señora Zahara. El técnico normalmente tiene la orden de trabajo que sale por la mañana y ya no vuelve a nuestras instalaciones hasta... Claro, yo lo entiendo, pero si yo me cito con el técnico a las 7:30... Salgo antes de mi trabajo, ¿qué pasa? Que el horario de mi trabajo, el tiempo perdido y el tiempo de espera que yo tengo
que hacerle al técnico, eso quién me lo paga a mí. De todas las maneras, yo creo, señora Zahara, que y soy responsable, por supuesto, está usted en su derecho, que ha hecho ya dos reclamaciones a nuestra compañía, de por supuesto reclamarlas, y está usted en todo su derecho. Lo que sí le voy a decir es otra cosa también, personalmente. Sí. Yo creo que hay veces que exigimos demasiado también, ¿eh? Claro, claro, no, sí, yo lo entiendo por la parte de ustedes, pero también yo como cliente pago todos los meses 50 euros y por 20 megas de internet no recibo ni 20 megas, recibo menos, por lo cual ustedes a mí no me han bajado la factura. Sí. Entonces la vida está muy cara y discúlpeme, yo trabajo también con el público. Y yo soy el responsable mayor que existe en esta empresa, doy la cara por todo este caso que me está usted contando y vuelvo a repetirle que puede usted perfectamente hacer cualquier tipo de curso de protesta sobre mí, pero para eso tengo un cargo, para eso tengo un cargo. Déjeme terminar a mí ahora. Por eso tengo yo un cargo que yo pueda a usted decirle lo que yo creo que debo de decirla. Yo, yo clientes como usted, de verdad, no los quiero en esta empresa. Es decir, yo no quiero que usted... No, de verdad, yo la pediría, por favor, se lo digo de verdad, que se marchara de esta compañía porque nosotros, gente como usted... No, pero es que además es usted soberbia, maleducada y tiene que ser una caprichosa o una pija. Sí. Y le voy a decir otra cosa, hasta que se marche de esta compañía la voy a hacer la vida imposible porque no va a tener ni un mega. Porque para lo que me queda en este convento, ya sabe usted lo que hago. Sí. Y otra cosa que le voy a decir. Usted es una pija tonta. Ajá. Que no esperó ni 15 minutos esperó usted a que fuera el técnico. Soberbia. Échese novio. No le voy a permitir en ningún momento que me falte el respeto ante mi persona. Eso para empezar, caballero. Ya puede ser que el representante de donde usted quiera. No soy ninguna pija tonta. Pues le voy a decir una cosa. Sí, le estoy escuchando y además me encanta cómo me habla usted, porque usted tiene que ser de estas soberbias, con ganas de que de vez en cuando haya un tirón de pelo. Pero de todas maneras le voy a decir otra cosa. ¿Usted en qué momento me puede estar a mí describiendo de esa manera? O sea, usted a mí no me puede hablar de esa manera, que no me falta respeto, que yo no soy como usted quiere decirme. Y si usted cree que soy así, me da exactamente igual. Lo que yo quiero es que me den el servicio digno. Pero que es que no es más, Pero que además es que yo soy una pija tonta, eso, vamos, es que eso... Pero que reconozca... Que me faltaba por mí. Pero señora, reconozca usted... Bueno, que yo estoy trabajando. Le paso de todas maneras con mi director porque me está escuchando y dice que quiere saber lo que está pasando. Le paso porque le voy a decir una cosa. Usted es de las típicas pijas, pero que le encanta que la ladren. Le paso. ¿A Sahara? Sí, ¿quién es? Te hago una broma de la radio, que soy el Alfonso. ¿Suena? ¿A Sahara? Hola. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma de parte de tu gran amigo, hombre. Ya Alfonso veo, ya López, veo. Que tiene mucho tiempo libre y dice, vamos a calzarle una bromita. Digo, pues vamos a por ella. Ya lo pillaré. Me han dicho que eres un bombón especial y que de verdad, que un besote muy grande que te mandamos desde aquí, desde el programa, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Adiós a los dos, adiós Alfonso, adiós a Zahara, bonita. Chao. ¡Venga y ya date de baja, ya, venga! Atrévete con Javier Cárdenas.